esta una mañana muy especial, puesto que se llevará a cabo la ceremonia de juramentación y entrega de documentos de colegiaturas a los nuevos colegiados. Es importante reconocer que para el desempeño profesional del ingeniero, la colegiatura avala y refrenda su condición de ingeniero especialista en su rama. En este magno evento, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. De pie, por favor. Piedra, director, secretario del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque y presidente de la Comisión de Matrícula, ofrecerá las palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenos días. Señor decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, ingeniero Ciro Salazar Montaño, miembros de los diferentes capítulos que lo acompañan del Consejo Directivo, profesionales presentes en esta mañana que están aptos para recibir sus diplomas de colegiaturas, familiares que los acompañan, es oportuno en calidad de presidente de matrículas o colegiaturas expresarles que nuestra institución colegiada abre sus puertas a los profesionales que se integran a este gran ejército de profesionales que ya tenemos en un número mayor a los 7.500 profesionales. Hoy, 26 profesionales se incorporan y que tiene la sagrada misión, al lado de los profesionales y al lado de esta nueva directiva que parte de sus actividades desde enero del presente año, a formar parte de la familia colegiada y cumplir el rol importantísimo al lado de nosotros, cumplir fielmente con el desarrollo de nuestro departamento y del país. Hay una sagrada misión por parte de ustedes y que permito en este día expresarles que se siente que ustedes involucrados en estar constantemente integrándose a esta familia, coordinando con los presidentes de los capítulos del Colegio de Ingenieros, que son los órganos de desarrollo profesional y que a través de ellos nos permitirán elaborar los grandes proyectos que se requieren para mañana más tarde tener el desarrollo de sus actividades profesionales. No nos olvidemos de que el empresariado privado, como también la administración pública, está al tanto de recibir a los profesionales a través de los concursos. Y estos concursos implica, pues, solicitarles a ustedes un documento que es la credibilidad importante como es la colegiatura. Hoy se suma, después del esfuerzo importante que ha hecho la familia al lado de ustedes para verlos como unos grandes profesionales ya formados, hoy se suma un galardón como es este documento importantísimo, como repito, para que puedan ustedes tener esta importante tarea de desplazarse en el departamento de Lambayeque, dentro también del país, y por qué no decirlo de aquellos que tengan esa oportunidad fuera de nuestro país, para demostrar que efectivamente en el Perú se preparan buenos profesionales.
Hoy es esta misión importantísima que les queda, pues, a ustedes estar en constante presencia en nuestra institución colegiada, porque contamos con una serie de bondades que se tienen, como por ejemplo en un centro de cómputo importantísimo para que los profesionales tengan esa amplia libertad de estar en nuestra institución y de esta manera ustedes puedan recibir directamente la programación de los adelantos técnicos que ya los profesionales de los capítulos tienen programados. También existen instituciones que verdaderamente necesitan de ustedes. Hoy no queda más que rendirles a ustedes este beneplácito del colegio, abrir las puertas para que formen parte de esta familia de la ingeniería, desearles éxitos en el desarrollo de su vida profesional y que al lado de su familia también ustedes tengan esa gratitud por parte de ellos para que mañana más tarde el Perú reconozca este esfuerzo de ustedes. Muy agradecido y continúen ustedes en esta labor. Estimados colegas directivos, compartiendo mesa principal, estimados ingenieros, familiares y público presente, en representación del Decano Nacional, vamos a iniciar el acto de juramentación y la inclusión de los ingenieros a nuestra orden profesional a través de su certificado de colegiatura. Invito a cada uno de ustedes, colegas de la Facultad de la Especialidad de Ingeniería Agrícola, a levantar su brazo para tomar juramento de estima. Ingenieros, juráis cada uno de ustedes, por Dios, por la patria, por estos santos evangelios y por vuestro honor, cumplir con moralidad y diligencia el ejercicio profesional, tal como lo mandan los estatutos y nuestros reglamentos. Sí, si lo hicieran, tengan la plena seguridad que Dios, el Colegio de Ingenieros y la sociedad peruana lo va a agradecer, caso contrario, os va a demandar. Están juramentados y muchos éxitos en su vida profesional. Ingeniero Aguilar Chapoyán Humberto. Ingeniero León Martínez Miguel Kepler. Felicitaciones, ingeniero. Ingeniero Pulse Parra Santos Homero. Igualmente recibe su diploma el ingeniero Santisteban Ramos Nelson. Felicitaciones, ingeniero Peroñán Viera Juan José. Ingeniero Pérez González Elvis. Fuerte los aplausos nuevamente. Estimados colegas de la especialidad de agronomía, les invito a levantar el brazo para tomar el juramento. De pie, por favor, público. Ingeniero, juráis por Dios y estos santos sacramentos, por nuestra patria, cumplir con fidelidad y diligencia el ejercicio profesional de acuerdo a lo que mandan nuestros estatutos y reglamentos. Sí.
Sí, juro. El cielo y el cielo tengan la plena seguridad que Dios, el Colegio de Ingenieros, la sociedad y sus familiares lo van a agradecer y felicitar. Caso contrario, lo van a demandar. Están ustedes juramentados y muchos éxitos en su vida profesional. Ingeniero Tello Ugaz Jorge Pablo. Adelante, por favor. Éxitos profesionales. Ingeniero Cigüeñas Montalvo Santos Lito. Ingeniero Ludeña Pereira Abelardo. Ingeniero Oliva Contreras Carlos Mácer. Y los fuertes aplausos a nuestros nuevos integrantes de nuestra institución. Ingenieros, juráis cada uno de ustedes por Dios y estos santos evangelios, por la patria y por vuestro honor, cumplir con moralidad y diligencia el ejercicio profesional tal como lo mandan nuestros estatutos y reglamentos de nuestra orden. Sí, juro. Si se lo hicieran, tengan la plena seguridad que Dios, el Colegio de Ingenieros y la sociedad y vuestros familiares lo van a agradecer y se van a sentir complacidos. Caso contrario, no lo van a lamentar. Están ustedes juramentados, muchos éxitos en su vida profesional. Ingeniero Reque Ángeles Alfredo Xavier. Demetrio. Felicitaciones correspondientes al incorporarse a nuestra institución. Ingeniero Ventura Cabanillas Ronald. El decano hace entrega del diploma y la foto respectiva de recuerdo. Felicitaciones. Ingeniero Ochoa Montesa Edward Octavio. Presidente Capítulo de Ingeniería Civil hace entrega del diploma. Ingeniero Vélez Martel Jorge Eduardo. Correspondiente la foto de recuerdo. Muchas gracias, señores ingenieros, bienvenidos a nuestra nueva. Tenga la plena seguridad de Dios, el Colegio de Ingenieros, la sociedad y vuestros familiares se van a sentir complacidos y agradecidos. Caso contrario, os lo van a demandar. Están ustedes juramentados, muchos éxitos en su vida profesional. Ingeniero Farroñán Turposki Ronald, acercarse para que reciba su documento de colegiatura. Felicitaciones, ingeniero Toro Cuba Judith Mariela. Ingeniero Guevara Leiva Ernesto.
ese documento, ustedes están acreditados a representarnos en los lugares que ustedes van. Ingeniero Barreto Guerrero Anabel. Ingeniero Hidrogo Bustamante Héctor. Bienvenida, ingeniero Mejía García David. Ingeniero Inga Nerio José Manuel. Inga, por acá, ingeniero Inga. Ingeniera Barresueta Yenke Natalí. Ingeniero Lau Hoyos Edgar Michel. Bienvenido, ingeniero Guevara Leiva Ernesto. Jimmy Tony Díaz Carrillo. Ingeniero Mejía García David Jesús. Felicitaciones, todos ustedes son nuestros nuevos incorporados de nuestra institución con nuestros ingenieros de Perú. Tengan la plena seguridad que Dios, el Colegio Ingeniero, la sociedad y vuestros familiares lo van a agradecer, caso contrario vos demandarán. Están ustedes juramentados y muchos éxitos en su vida profesional y personal. Invitamos al ingeniero Bustamante Torrefrán a acercarse a la mesa para que reciba su documento de colegiatura, con lo cual avala que es miembro de nuestra institución. Ingeniero Bravo Perales Manuel Ángel, igualmente recibe su diploma de colegiatura y la foto correspondiente. Ingeniero Pérez Montenegro Saúl Arsenio. Damos por favor al ingeniero Salazar Torres Jaime Néstor. Adelante, es un ingeniero también del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, a quien vamos a recibir este día en nuestra institución, el cual debe ser juramentado por nuestro decano. Colega, juráis por Dios de los santos evangelios, por la patria y por vuestro honor, cumplir con moralidad y diligencia su ejercicio profesional, tal como lo mandan nuestros estatutos y reglamento de la orden. Sí, juro. Si lo hiciera, debo tener plena seguridad de que Dios, el Colegio Ingeniero de la Sociedad, os va a agradecer el caso contrario o de manera. Que es fundamental de muchos éxitos, un día próximo. Thank you.
ingeniero Ciro Salazar Montaño, decano del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lambayeque. Estimados colegas, familiares y público en general, quiero reiterar el agradecimiento que nos hace nuestro decano por acogernos a la institución, en el cual invoco a mis estimados colegas en contribuir al fortalecimiento de nuestra institución a partir de hoy día, para que logre el prestigio que tiene y que mantenga, y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro país. De igual forma, invoco también a todos los colegiados en las diferentes formaciones que hemos tenido la oportunidad por ponerlo al servicio de la región y del desarrollo del país que tanto necesita de nosotros para sacarlo adelante. Nuevamente agradecerle a los integrantes también de la Junta Directiva por ese gusto de tenernos en el seno de nuestra institución, el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de la Mina. Gracias. Estimados directivos, ingenieros, familiares, público presente, reitero mi saludo personal e institucional. Hoy día asistimos a un acto muy importante, primero para nuestro colegio sentirse orgulloso y complacido de incorporar a 26 ingenieros de las diferentes especialidades que tiene nuestro consejo departamental, integrándolos a esta familia de la ingeniería lambayecana, que aproximadamente somos más de 7.500 colegiados. Y también al emblemático Colegio de Ingenieros, que ya superamos los 140.000 colegiados a nivel nacional. Somos una gran familia, del cual debemos sentirnos orgullosos y siempre velar por mantener esa unidad que siempre ha caracterizado a uno de los pocos colegios que tiene la nación peruana, un colegio nacional unitario. Y también debe ser muy importante y trascendental en la vida de cada uno de ustedes, los 26 colegiados, porque marca un hito en su vida. Primero ha pasado por las aulas de la formación primaria, secundaria, pues las aulas de sus alma mater, sus universidades. Algunos están trabajando como bachilleres, otros como ingenieros pero sin colegiarse, y algunos que son nuevos, jóvenes. Pero a partir de este momento se integran al ejercicio profesional enmarcado lo que manda la ley. Todos sus actos ahora serán convalidados y respaldados por el Colegio de Ingenieros. Y digo que marca un hito porque se puede suponer o deducir, sobre todo para los jóvenes, que hay una separación o una línea de lo que fue la responsabilidad de los padres hacia el hijo en formación, en su aspiración de que sea un profesional, porque el padre podría decir: hijo, misión cumplida, aquí termina mi misión para que tú como profesional puedas desarrollarte y brindar tus servicios a la sociedad y formar, como lo manda la ley de la vida, una familia. Por eso de que pues siempre se piensa de que hay ese cordón umbilical entre la formación universitaria con el ejercicio profesional, ese se rompe hoy día. Hoy día, formalmente, ya son ingenieros colegiados. Y también nuestra sociedad se siente reforzada con la incorporación de nuevos profesionales que cada día venimos incorporándola con mayores jóvenes profesionales que tanto requiere la sociedad. Estamos en un momento muy especial en la vida
de los profesionales, especialmente los ingenieros, porque estamos incorporando casi un promedio de 70 profesionales por mes, ingenieros, aquí en La Mayeque. Si usted lo multiplica eso por los 24 departamentos, 24 regiones que tiene nuestro país, vamos a encontrar un ejército de profesionales que mes a mes se incorporan a nuestro colegio de ingenieros. Pareciera que son muchos, pareciera de que aquí están los ingenieros, pero la verdad que resulta que somos pocos, porque el país ha entrado ya a un nuevo escenario, a una nueva etapa de una dinámica económica que requiere más ingenieros, requiere del profesional que va a solucionarle, va a diseñarle la solución de sus problemas, porque es la ingeniería. Por eso que el Colegio de Ingenieros es una de las regiones más emblemáticas, más identificadas, porque somos los que diseñamos las soluciones a los problemas de nuestra vida cotidiana, porque somos los ingenieros los que iniciamos con nuestra tecnología, con nuestro conocimiento, todo lo que está, lo que es moderno. Suponemos que en estos momentos un celular no lo ha diseñado ni un médico, ni un abogado, ni un contador, sino un ingeniero. El internet, un ingeniero, etcétera, etcétera. Somos ingenieros. Porque los ingenieros inician el ciclo. Al ingeniero necesita en la etapa del estudio, en la etapa de la construcción, en la etapa de la implementación, en la etapa de la operación y mantenimiento. Entonces damos el ciclo. Y las otras profesiones que se merecen todo el respeto, y algunas muy considerables, obviamente, porque también curan la vida, ¿no? Entonces, son los que complementan la labor de la ingeniería, porque no habrían médicos, los médicos no podrían operar si los ingenieros no hubieran diseñado los aparatos quirúrgicos. Por eso es de que decimos con mucho orgullo que somos los creadores y responsables del desarrollo de los pueblos. Por eso que digo acá a los colegas presentes que sintámonos orgullosos de desempeñar una de las profesiones más importantes de la vida peruana, de la vida humana. Si bien es cierto de que, como le dije, pareciera que somos muchos, más de 150.000 aproximadamente, estamos llegando a los colegios de ingenieros en el Perú. Cada día vienen ingenieros de España, de Portugal, de toda la Europa que está en crisis, a colegiarse a nuestro colegio de ingenieros. Porque el Perú necesita más ingenieros, pero también de otras áreas que no tenemos. No tenemos ingenieros especialistas en energías, no tenemos ingenieros especialistas en lo que es la tecnología de la información de avanzada, eso que viene de otros países, porque aquí hay demanda de ellos. ¿Cómo no va a haber si en estos momentos tenemos proyecciones? En La Mayeque estamos creciendo el 4% de nuestro Producto Bruto, de lo que crecimos el año pasado. Estamos aumentando, a pesar de los problemas que tienen nuestras ciudades, pero la vida económica sigue avanzando. Pero el Perú a nivel nacional está en 6%. Y se ha proyectado aproximadamente 50 mil millones de dólares que se van a invertir en los próximos años en minería, en pesca, en agroexportación. Entonces todo eso requiere ingenieros. Pero ingenieros competentes, ingenieros especializados. Porque como ven, como escuchan, ¿no?, están viniendo de otros sitios y van a tener otras competencias, otros rivales, en otras palabras. Por eso que es necesario no solamente conformarnos con la educación, con los conocimientos obtenidos en las aulas universitarias o con la poca experiencia que se tiene en el ejercicio profesional, sino que necesitamos adelantar los conocimientos, capacitarnos. Por eso que nuestro colegio aquí tiene como una de las líneas estratégicas es la capacitación. Acá venimos desarrollando a lo largo de todo el día jornadas de capacitación
con la finalidad que todos los colegas puedan ser beneficiados y también sus familiares, su esposa, sus hijos. Tenemos cursos para analfabetos virtuales o digitales. Hay un programa que venimos desarrollando que es alfabetización digital, educación para los que nunca tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la tecnología de la computadora, del internet. Tenemos ese programa abierto para adultos, especialmente, que no conocen ni siquiera aprender una computadora y terminan haciendo su email, su blog, su Twitter, manejando el Twitter. En 2 semanas le damos esa capacitación y pueden ya acceder, dejar de desconocer totalmente lo que es la informática y la computadora y tener los conocimientos básicos, cursos que lo damos gratuitamente. Además, también facilitamos cursos baratos al que hemos denominado curso 5. Con 5 soles, los ingenieros y sus familiares puedan acceder a cursos de informática básica, como es Go, Excel, PowerPoint, internet, redes sociales, manejo del internet mismo. Entonces, con esos 5 soles, en 15, 20 días aprenden esos conocimientos elementales para después a los ingenieros darle ya cursos 50. Con 50 soles desarrollamos cursos como AutoCAD, como WaterCAD para los ingenieros civiles, ¿no? S10, MS Project, cursos de especialización intermedia, básica, pero ¿no? para el ingeniero. Y vienen los cursos de especialización, iniciamos ya los cursos diplomados, cursos de especialización, que hemos empezado, pero los estamos programando una serie de diplomados para especializarlos a cada uno de los ingenieros que tengan a bien, ¿no?, a venir a compartir con nosotros este afán de que tengamos buenos profesionales lavallecanos. Obviamente que los precios son variables en función del tipo de diplomado que se desarrolle, pero aquí hemos convertido a este colegio en una escuela de formación de los colegas, de sus, como digo, esposas e hijos. Y eso fue una de nuestras promesas electorales y estamos cumpliendo con mucha satisfacción. Muy bien, hoy día, ante la presencia de 26 nuevos colegas, quiero dirigirme a cada uno de ustedes para decirle de que nuestra misión no solamente es desarrollar el ejercicio profesional tal cual lo han juramentado hoy día, tal cual han sido ilustrados con su charla de ética, sino que es necesario su presencia, su participación en esta que a partir de hoy es su casa. Aquí hay una familia que lo espera para defender una ingeniería de calidad, porque hay muchas amenazas externas de gente que solamente ve a la educación como una mercancía, que en vez de tener alumnos tienen clientes. Nosotros tenemos que acá defender la ingeniería, una ingeniería de calidad, pero necesitamos la fuerza, la presencia de ustedes aquí en nuestro colegio, porque como hay un dicho bien claro, unidos todos lo podemos. Esa unidad, esa fuerza la necesitamos. Asimismo, se necesita su participación para defender las banderas que viene enarbolando nuestro colegio, como en este caso, en este esfuerzo, en esta confrontación que hemos hecho con los responsables de las obras de saneamiento básico, no solamente en Chiclayo, sino en toda la región. En la Palenque hay más de 35 proyectos de saneamiento básico paralizados, con problemas de mala ejecución, viciados, en arbitraje, abandonados. Solamente de esa cantidad, 3 han sido recesionados con la empresa Excel, que es la responsable de la operación y el servicio. Eso significa que más de 32 pueblos de nuestra región están padeciendo porque no tienen este servicio. Pero solamente, mayormente, nos dedicamos
a ver, de Chiclayo y Lambayeque, porque eso es lo que más los medios lo cubren. Pero nadie se ocupa de Cayantí, nadie se ocupa de Pítipo, nadie se ocupa de acá de Santa Rosa, o sea, gente que están con sus servicios paralizados. Y nadie se ocupa de nuestro Carayán, que veo muchos paisanos, que no solamente no tiene ni agua, una agua, y si tiene la poca agua que tiene agua de, contaminada. Como alguien me preguntó, ¿por qué el colegio no se preocupa tanto de Lambayeque? Lambayeque está en el 90% de avance de su obra. Están padeciendo, es verdad. Yo digo, mi Parañaque, soy Parañafán, ni siquiera sabe cuándo se va a iniciar su obra. De cambio de redes, no tienen agua. Tienen agua contaminada, que viene destruyendo el estómago de los niños, especialmente que son más débiles, con tanto nitrato y sulfato que tiene esa agua que se da en Parañaque. Entonces, hay cosas mayores que todos nosotros, los colegas, a través de nuestra comisión de saneamiento, las afrontamos, pero tenemos que priorizar los casos. Y ahí estamos, también como venimos enarbolando una bandera de que es la separación o la independización del proyecto Olmo de Tinajones, que se fusionaron hace más de 20 años, cuando el país era pobre, cuando el Estado peruano no tenía recursos, de repente justificaba hundirlos. En esos momentos Olmo no tenía ninguna relevancia, era un proyecto casi ahí que avanzaba lentamente. Hoy día Olmo tiene ya un camino, ya un derrotero definido, que viene ejecutándose, pero que se quedó y ha quedado como un apéndice en Tinajones. Tinajones que es, atiende o debería atender a la agricultura netamente lambayecana, a los agricultores de Farrañafe, Lambayeque, Chiclayo, sus pueblos. La leche, Saña, Motupe, no tiene nadie que los atienda. El soporte técnico carece de, porque no tiene un proyecto de Tinajones que ha quedado reducido. Porque ahí están conviviendo un Olmos con grandes inversiones y un Tinajones con dos oficinas y 8 o 10 ingenieros. ¿Qué van a poder hacer esas personas, esa cantidad mínima, para atender las grandes necesidades que tienen nuestros valles, nuestras cuencas, nuestros valles de acá de Lambayeque? Por eso que venimos luchando, tratando paso lento, pero seguro, en lograr llegar a la conciencia de las autoridades y de los directivos que tienen la responsabilidad de tomar una decisión. Hemos llegado ya a la máxima instancia, hasta el nivel del ministro de Agricultura, cuando es expuesto lo que es la propuesta del Colegio de Ingenieros de que se independice estos dos proyectos que no tienen nada que ver, no se parecen, ni siquiera hidráulicamente. Una es agricultura moderna, otra es agricultura convencional. Y son diferentes cuencas. Pero ya estamos avanzando a paso seguro, ya tenemos avances, sobre todo hemos involucrado a nuestros consejos departamentales, a nuestros padecanos, próximamente a la asamblea departamental, a todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura, que están concientizados, sensibilizados al proyecto especial Olmos. El día martes vamos a tener la primera exposición de parte de ellos, para que nos digan cuál es la situación actual y cuáles son las predicciones del sistema de Tinajones. Pero ya están mentalizados, ya están convencidos de la necesidad de separar estos dos proyectos. Porque los lambayecanos necesitamos un proyecto para el agricultor lambayecano. Olmos es un proyecto para 3 empresarios, bueno, bien por ellos. No nos vamos a tener que hablar de ellos. Pero los más de 45.000 hectáreas de nuestro Lambayeque están sin protección. Mientras tanto, la libertad, nuestro vecino, tiene un proyecto de Tinajones, un proyecto de Chavimoche, que ha ejecutado sus 3 etapas, la última, ya no tiene nada más que ejecutar. Acaba hace un mes de visitar la tercera etapa, 700 millones de dólares. Chira Piura, de nuestro vecino Piura, terminó su tercera etapa hace más de 10 años y se encarga solamente de hacer operación y mantenimiento. Y los piuranos tienen ahora otro proyecto que se llama Alto Piura. Y ya están ellos ya pensando en su quinto componente. Y nosotros no hemos podido terminar ni siquiera la primera etapa. Perdimos ya, por nuestra
por nuestro conformismo, por nuestra desidia. Perdimos la segunda etapa. Tocorita es inviable. Pero no está perdido todo, la esperanza no se ha perdido. Es tiempo que recuperemos, sobre todo decidamos recuperar ese tiempo perdido y exigirle al gobierno que Lambayeque se ha convertido, ¿no?, en una región atrasada en su agro. Todo el agro lambayecano en estos momentos está ya en la producción de arroz. Está en estos momentos a 110 sobre la faleda, lo terminarán seguramente a 80. A 110 están solamente cubriendo el costo. Cuando caiga esto a 100 o a 80 están perdiendo. Todos los años. Eso tiene que revertirse, tiene que cambiarse. Necesitamos, no habrá agro si no hay infraestructura. No habrá agro moderno si no hay infraestructura. Por eso que necesitamos que los lambayecanos nos pongamos de pie, recuperemos lo que es nuestro. Todos los pueblos nunca han logrado nada por las buenas. Los pueblos del Perú y del mundo han logrado su libertad y su desarrollo. ¿A base de qué? Del esfuerzo de su pueblo, de su gente. Eso es lo que les tengo que decir, estimados colegas y público presente. Lambayeque no puede ser una región conformista. Lambayeque no puede ser una región que solamente piense en sus intereses personales y en el día de hoy. Lambayeque necesita pensar que somos una región privilegiada, una capital como Chiclayo, geopolíticamente privilegiada, pero requiere no solamente de lo que Dios nos ha dado, sino de sus hombres, de su gente, para sacarlo adelante. Por eso, estimados colegas, en este día de colegiatura, yo los exhorto a que nos acompañen, los exhorto que vengan a cada convocatoria que hagamos, y que compartan con nosotros la próxima, las dos semanas, la Semana de la Ingeniería, donde vamos a tratar estos temas con invitados especiales. Termino diciéndoles que el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Bahía lo necesita. Muchas gracias y felicitaciones a cada uno. Por ese gusto de integrarse a nuestra gran familia del Colegio de Ingenieros, estos flamantes colegas, dándole la bienvenida y esperando contar con su participación activa dentro de nuestra institución, de invitarlos a próximamente la Semana del Ingeniero a llevarse a cabo desde el 2 hasta el 9 de junio, donde el 8 es nuestro día, y se van a llevar a cabo una serie de actividades que próximamente el decano lo va a anunciar en una rueda de prensa. Por ese gusto de estar todos juntos, colegiados y familia, salud. Desarrollo y paz en el Perú.
ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud, con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul, y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Paz en el Perú.